Muy buenas, Behinders. Hoy vengo a recordaros algo. Un vídeo que yo sé que os gustó mucho de este multicartuchos para Nintendo Switch. Poder tener hasta 4 cartuchos y otros 4 de reserva sin tener que moverte a cambiarlos es algo muy apetecible. Pero todos me decíais, David, pero aún así, para poder cambiar de juego le tengo que dar al botoncito. Bien, pues esto se va a acabar porque tengo por fin el modelo definitivo que me lo han enviado de la propia empresa Alsum para que lo pruebe y vea qué tal funciona junto a vosotros. Hoy toca unboxing de este Alsum Switch. Hasta 4 juegos sin movernos de nuestro sofá insertados en nuestra Nintendo Switch. ¿Realmente esto va a funcionar? Pues, como siempre digo, para ello tenemos que probarlo y ver qué tal luce el unboxing. Así que yo os recomiendo que os quedéis en el vídeo de hoy si queréis saber más, y dejéis un like bien fuerte, que os suscribáis, que compartáis y que activéis la campanita si queréis estar al tanto de todos los vídeos del canal. Y si queréis más vídeos como este también, dejadmelo aquí abajo y vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Hello. Y es que la verdad es que es un accesorio que a mí me gustó mucho, pero también le veía ese mismo problema que todo el mundo le veía. Y no, yo creo que esto es un problema que todo el mundo le veía, que era lógico y normal, que es que te tenías que levantar. Te tenías que levantar a cambiar de juego, entonces perdía un poquito su razón de ser el dispositivo. Pero han dicho, oye, pues ¿cómo solucionamos eso? Poniéndole un mandito a distancia. Así que bueno, vamos a ver qué tal está la evolución de esto que se ha transformado en esto que tengo aquí. Y para ello vamos a hacer un unboxing en el que os voy a enseñar aquí en primer plano qué tal luce su interior. Vamos a ver la cajita por dentro, una comparativa con el anterior. Parece que son exactamente iguales a priori en un principio, y vamos a ver qué tal luce. Y luego nos vamos a ir al salón a probar la consolita y ver si el mando a distancia funciona. Así que acompañadme, porque vamos a ir primeramente con el unboxing. Y para ello, como digo, vamos a apartar esto por aquí y vamos a empezar a abrir la caja. Bueno, lo primero que podéis ver en la caja es muy similar a la anterior, donde podéis ver una imagen del producto, los LED indicadores de los juegos, 2 años de garantía con soporte técnico, 24 horas, también tenéis un mail. Completamente fiable, el anterior funcionaba muy bien y supongo que este también va a funcionar muy bien, pero hay que probar las cosas siempre para poder dar una opinión completamente real y certera de los productos, como siempre hacemos aquí. Y me gusta por ello ver cómo es el unboxing, cómo son los productos y cómo vienen presentados, y luego qué tal funciona. Bueno, vamos a abrir la cajita para ver qué es lo que viene por dentro. Y es muy similar a la caja anterior. Vemos que tenemos por aquí el compartimento donde podemos ver el USB-C que tenemos para conectar hacia la consola. Y luego tenemos aquí el mandito, ¿no? Esto es, yo creo que, el principal reclamo de este producto. Y oye, yo creo que para juegos así muy recurrentes lo voy a usar bastante. El mandito, esto. Tan sencillo como darle a esto y automáticamente cambiaremos. Ok, veremos a ver si realmente funciona este reclamo que han escuchado y que parece ser que han cumplido. Bueno, como podemos ver, esto es prácticamente idéntico, pero tiene una diferencia uno de otro, y es, como ya os he dicho, el receptor. Podemos estar viendo, os lo voy a enseñar una vez más para que veáis en detalle qué es lo que tiene el producto. Como podéis estar viendo, tiene el USB-C por el que se va conectado a la consola. Ahí tenemos, esto es para alimentarse, ¿vale? Y ahí tenemos 4 lectores de tarjetas. Y aquí tenemos almacenamiento. Tenemos hasta 4 cartuchos de almacenamiento y 4 que están insertados. Aquí vais a ver cómo este LED pues saldrá encendido o apagado, cuando tengamos esto encendido o apagado. Y poquito más, esto es lo que se introduce en la consola. Hay una manera muy sencilla de acoplar esto. No tiene mucha ciencia, ¿vale? Simplemente por aquí y por aquí, hacemos así y se acopla. Os lo enseño por esta camarita, podéis estar viendo. Ahí ya lo tendríamos perfectamente acoplado y listo. Ya sencillamente tenemos que meter la Nintendo Switch aquí y en la ranura de cartuchos sacar el cartucho que tenemos ahí e introducir este de aquí como si fuese un cartucho. Ya con esto tendríamos la consola completamente lista. No sin antes, evidentemente, enchufar algo muy importante, que es el USB-C,
que es lo que va a dar alimentación a este dispositivo. Hay que enchufarlo por ahí atrás y aquí directamente, en cualquiera de los puertos de la consola lo enchufáis. Y ahora ya sí que sí, quedaría el dispositivo completamente listo para ser usado. Creo que son pasos muy sencillos, que no cuesta demasiado. Cualquier persona puede montar esto. Yo creo que es incluso más fácil que montar el pie de la PlayStation 5. Sinceramente lo veo más sencillo. Y con esto ya podéis tener aquí atrás vuestras ranuritas para poder meter los cartuchos. Tiene muy buena pinta. Así que os recomiendo que os vengáis conmigo y comprobemos qué tal funciona. Bueno, pues ha llegado la hora ya de hacer la prueba. Tengo ahí la tele, allí la consola y aquí tengo la joyita. Vamos primeramente a introducir algún juego que pueda venir bien aquí. Normalmente yo recomiendo que los juegos así más recurrentes, o si os estáis pasando por ejemplo algún juego y tenéis algún multijugador que queréis jugar, pues que tengáis aquí los juegos que os paséis y los multijugador que siempre se usan y jugar. Para ello voy a coger mi estuche de juegos y voy a sacar algún juego al azar que pudiésemos ver, que pudiese casar bien con esto que os he comentado. Mira, por ejemplo, un Bayonetta 3, por ejemplo también un Splatoon, que es un multijugador. Y podríamos cogernos Mario Kart 8, Pokémon Scarlet, Metroid Dread y Mario Odyssey. Y ahora vamos a meterlos aquí en estos compartimentos que tenemos aquí. A ver, vamos a meter primeramente en el Game 1, Mario Kart 8. Boom, para adentro. En el 2, Splatoon 3. Y luego aquí vamos a meter, por ejemplo, imaginaos que nos estamos pasando Bayonetta 3, pues lo ponemos aquí en el 3. Y el Pokémon Escarlata lo ponemos aquí en el 4. Y aquí tenemos la parte de abajo que no es un lector, simplemente sirve para almacenar. Aquí simplemente almacenamos los jueguitos que queramos jugar después. Y listo, ahora ya nos vamos a levantar y vamos a ver si ¿funcionará? ¿Funcionará? Pues ahora lo veremos. Bueno, y una vez insertados los juegos y sabiendo que cada cartuchito tiene su color, vamos a hacer la prueba del mando. Esto es lo que mucha gente decía. Este accesorio no sirve porque yo no me quiero levantar. Y yo, vale, bien, es normal, para eso tenemos esto. Vamos a probar, vamos a darle, ¿eh? Ahora viene la prueba de fuego. Como podéis ver, funciona, cambia perfectamente. Le damos y automáticamente, ¡boom! Magia. Vamos a ver si funcionan los juegos que están metidos, porque esos otros tendrán que funcionar. Vamos a darle al Mario Kart, por ejemplo. Vale, funciona. Vamos a iniciar. Bueno, Bayonetta no lo tenemos insertado. Vamos a ver, vamos a insertarlo. Vamos a hacer la prueba para insertarlo. Pasamos. Hasta que tengamos ahí el que queremos. Le damos. Y vemos que funciona en todos los cartuchos, vean. Que eso es importante. Ahora no funciona, ¿te imaginas? Funciona, funciona. Ahí estáis viendo ya el simbolito de carga. Vamos a dejar que cargue para que veamos que los juegos se inician bien y demás. Que eso es importante. Ahí tenemos también Bayonetta 3. Vamos a probar con Splatoon. Te detecta, creo que son dos juegos, si mal no recuerdo. Y le tienes que dar el clip para detectar este tercero. Se está actualizando. Por lo tanto, este no lo podemos iniciar. Pero el Pokémon sí podemos iniciarlo. Iniciamos el Pokémon Escarlata. A ver qué tal funciona. A ver si inicia también sin problema. Momento de tensión, ¿eh? Ah, creo que funcionará. Ahí tenéis también la pantalla de presentación. Y bueno, yo creo que con esto queda claro que funciona, que ya ha solucionado algo que mucha gente estaba pidiendo, que es esto. Que el clic y automáticamente te cambia el juego. Esto es súper cómodo, así que yo le doy el... Bueno, te igual para lo que sea. Le doy el ok. Así que... ¡aprobado! Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya habéis visto qué tal funciona este Alsium Multilector de cartuchos. Y ahora tú eres el que tienes que decidir si lo quieres comprar o no. Y bueno, yo te voy a preguntar ahora, ¿te ha gustado lo que has visto? Pues es muy fácil de conseguir y además tampoco es tan caro. Ven conmigo en un momentito porque nos vamos a ir a Amazon, donde además os voy a dejar mi link de referido en primera línea de comentario. El comentario fijado, el primer comentario, ese es donde podéis clicar para poder comprarlo. Además tiene descuento del 20%. Como podéis estar viendo aquí, tenéis la versión de botón, además con descuentazo de 56 a 44 euros. Y como podéis estar viendo aquí, como bien os he explicado yo, es la versión mejorada con mando a distancia. Un mando a distancia por una larga distancia de hasta 10 metros. Te puedes alejar 10 metros y... pues oye,
simplemente darle al botoncito y cambiar. Todo esto lo veréis cuando lo esté probando, evidentemente. Protección de tarjetas de juego, efectivamente, reducir la frecuencia de inserción y extracción de tarjetas de juego. Esto pone que es para que no estemos todo el día sacando y metiendo. PEGI 18. Hace que podamos tener hasta 8 tarjetitas ahí. Construcción duradera, lector multijuego se puede fijar firmemente en la parte superior, diseño compacto. Y aquí tenéis un poquito, pues todo lo que yo os he estado enseñando de cómo funciona el dispositivo. Creo que poquito más tengo que enseñaros ya, porque yo creo que realmente donde más se ve esto es en la práctica. Donde más se ve es que vosotros mismos lo probéis, que vosotros mismos lo testeéis y salgáis de dudas. Aunque para eso ya sabéis que estoy aquí. ¿Y para qué estoy aquí? Para enseñaros cómo funciona. Así que yo creo que si os ha convencido, os podéis meter aquí y podéis comprarlo de manera muy sencilla. Ahora me gustaría que me dejaseis aquí abajo en la cajita de comentarios lo que opináis al respecto de este dispositivo. ¿A ti te convence? ¿Tú te lo comprarías? Pues yo creo que es un buen regalo. Todavía quedan los Reyes Magos, ha pasado Papá Noel, Santa Claus, pero todavía hay fechas para poder regalar. Y creo que esto es un regalazo. Y ahora sí tiene razón de ser con el mandito y lo bien que funciona, además, que este dispositivo exista. Ahora hay una razón de ser para este dispositivo y creo que los que seáis de pasaros varios juegos a la vez y tenéis muchos físicos, creo que esto os va a gustar bastante. Yo me despido por el día de hoy, Behinders. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Ya sabéis que a mí me encanta hacer este tipo de vídeos, este tipo de accesorios curiosos, cuanto menos, para que vosotros estéis informados de cualquier accesorio curioso que pueda salir en vuestra Nintendo Switch. Y he recibido más cosas que os traeré aquí al canal. Pero necesito, eso sí, como siempre, que le deis un buen apoyo a este vídeo y que me dejéis en la cajita de comentarios si os ha gustado este dispositivo de Alsum Multi lector de cartuchos, hasta 4 cartuchos para que, oye, para que podáis jugar y alternar entre uno y otro sin tener que levantaros a cambiar el cartuchito, que yo sé que eso a más de uno le quema, así que esto ya va a pasar a la historia con este dispositivo, que le doy mi ok. Si no funcionase bien, evidentemente no estaría haciendo un vídeo porque no me han pagado, ¿vale? Esto lo recomiendo yo porque sé que funciona y porque sé que a muchos os puede interesar, pero no, no es una promoción pagada, ellos me han dado el accesorio y si funcionaba, yo os lo recomendaba y os lo recomiendo. Recordad que también os recomiendo una cosa si queréis que el canal siga creciendo, y es que dejéis vuestros likes, que os suscribáis, que compartáis y que activéis la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal. Y por supuesto, recordad que si os habéis quedado con ganas de más, por aquí os dejo otro vídeo para ver, por aquí os dejo el botoncito de suscribiros, en primera línea de descripción tenéis un link a Neva, juegos digitales muy baratitos, y os recuerdo que yo os espero aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind the Games.